De acuerdo con la ley electoral nueva de Tamaulipas que rige las elecciones propias de la entidad federativa, vigente ya, a más tardar el 15 de octubre deberá emitirse la convocatoria para todos aquellos ciudadanas y ciudadanos que quieran participar como integrante de los consejos electorales municipales, son 43 en el estado, o distritales, son 24 en el estado. Y a más tardar el 15 de octubre se emite la convocatoria. Es una convocatoria cuyos lineamientos los expide directamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dentro de las nuevas atribuciones que tiene como órgano nacional que también regula algunas actividades de los procesos locales. Entonces, esperaremos esa convocatoria para establecer, señalar qué requisitos, qué procedimiento, qué plazos, a dónde deben acudir, qué documentación presentar, en qué fechas, y luego vendrá ya el proceso de selección, de revisión, de entrevistas, de aplicación de exámenes, de elaboración de ensayos, y eso ocurre entre la segunda quincena de octubre, todo noviembre y los primeros días de diciembre, porque en la primer quincena de diciembre deberá quedar integrado ya todos esos consejos electorales, los municipales y los distritales, para comenzar actividades la primera semana de enero. Antes no, las actividades las inician los consejos en los distritos y en los municipios locales a partir de la primera semana de enero. Luego ya viene todo lo relativo a la capacitación y la ubicación de casillas y las precampañas y demás, pero mientras, esta primera fase de integración de los órganos electorales, que de acuerdo con la nueva ley, esos son los tiempos.